Desde el día de ayer empezaron a circular las imágenes que ustedes van a observar ahora. Son de estos llamados monstruos que se encontraron en realidad los policías de Tamaulipas en Camargo, el grupo de operaciones especiales, y estaban escondidos entre la maleza. Ya el día de hoy la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas publicó este comunicado en el que informa qué fue lo que pasó. De hecho, se habla de que una persona por ahí les disparó y se dio a la fuga. Estaban escondidos ahí entre ramas, entre árboles, además de todo lo que encontraron. Este es el comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública, octubre 25, 2020. Camargo, Tamaulipas. El gobierno de Tamaulipas, a través de la Secretaría de Seguridad Pública, informa que policías estatales del Grupo de Operaciones Especiales, GOPES, aseguraron este fin de semana 6 vehículos, 5 de ellos con blindaje artesanal, algunos de los cuales son conocidos como monstruos, así como 1.785 cartuchos útiles y 84 cargadores. El aseguramiento fue en el ejido San Pedro, municipio de Ciudad Camargo, cuando los agentes de GOPES realizaban recorridos de vigilancia y disuasión del delito en la zona ubicada en la región fronteriza de La Ribereña. Los vehículos fueron encontrados escondidos entre la maleza luego de que los policías detectaron en el área a una persona con arma larga, la cual, al ver a los agentes, realizó algunas detonaciones y huyó. Dos de los vehículos cuentan con blindaje artesanal y son usados regularmente en situaciones de enfrentamientos. Dentro de esas unidades había, además de los cargadores y gran cantidad de cartuchos, un artefacto explosivo cilíndrico, 10 chalecos balísticos, 5 cascos, 83 ponchallantas y una cadena metálica. Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente para el aseguramiento de las investigaciones y las acciones legales que procedan. Esto es lo que publicaba en la Secretaría de Seguridad Pública. Y por la zona, ¿se acuerdan ustedes en días pasados que circuló una fotografía? En realidad eran dos de un delincuente que estaba cargando gasolina en uno de estos monstruos en Camargo, justamente allí en Camargo. Es una cosa irreal, ¿no? No los ve la policía. Mejor los encuentran cuando están escondidos entre la maleza, en la maleza, que en las calles de las ciudades. Bueno, esa ocasión era gente del Cártel del Golfo, allí mismo en Camargo. A lo mejor hasta se trata de los mismos vehículos o uno de ellos, ¿no? Esto es del Cártel del Golfo, indudablemente por la zona. En fin. Ahí se los dejo, compas. Saludos.